Los efectos del cambio climático, según estudios del Centro Humboldt, han generado un déficit hídrico a nivel de las cuencas y a nivel de los manantiales. Sí, una de las cosas que como Centro Humboldt hemos realizado ha sido el monitoreo de las perspectivas y las condiciones climáticas, y precisamente el tema de las irregularidades en las lluvias está generando algo que se conoce como déficit hídrico a nivel de las cuencas y a nivel de los manantiales y ríos, y principalmente de las aguas subterráneas. ¿Qué quiere decir esto? La irregularidad en las lluvias y los constantes incrementos en la temperatura ha generado altos índices de evapotranspiración en el territorio, y esto ha generado de que las áreas de recarga o las zonas de recarga de ríos, pozos, manantiales no se recarguen de manera muy adecuada. Se generó una proyección para todo el año siguiendo mes a mes por cuatrimestres de enero a abril, y en el periodo de enero a abril se encontró de que ya se tenía un déficit de menos 100 milímetros menos en, digamos, en la zona del territorio nacional, específicamente concentrado en la zona del corredor seco. El experto del Centro Humboldt, Jürgen Guevara, llamó a la ciudadanía a poner aún más en práctica la cosecha de agua ante la escasez de los recursos hídricos. Una de las principales recomendaciones es el tema de la cosecha de agua. Se debe de invertir mucho más en sistemas de cosecha de aguas más efectivos. Digamos, no solamente la parte de captura del recurso hídrico, sino también de algunos otros de sistemas para poder, para que principalmente los productores tengan disponibilidad de agua, específicamente en la zona en el periodo seco. Adicionalmente, la reforestación y los procesos de cuido y de favorecimiento de la cobertura vegetal en las cuencas, áreas de cuencas y microcuencas y zonas de recarga es importantísimo para que el agua pueda ser captada efectivamente. Noticias 12, Teresa Reyes.